habíamos firmado un 48% desde abril a septiembre, que sean semestral. Y nos quedaba el mes de agosto para si venía mal el tema de la inflación en el país, para reajustar algo. Bueno, nosotros hasta el día de hoy no teníamos mucho inconveniente porque la inflación con el 48 lo veníamos llevando más o menos bien, acompañando toda la inflación que tiene el país. Pero lo que daba el mes de agosto, donde pudimos, gracias a Dios, arreglar con los empresarios un 12% más, que va a ser pagado en 6% en la primera quincena de agosto y el 6% en la segunda quincena de agosto, donde llegaríamos a un 60% en el semestre. El sector está con vaivenes, yo creo que ha llegado un momento donde se va a empezar a sentir, esto es oferta y demanda, lo primero que se va a sentir va a ser el aumento en la carne, donde no se consigue hacienda, donde frigoríficos importantes de nuestro país, más a los exportadores, la semana que viene va a ser media engorrosa para poder trabajar. Hay frigoríficos ya que están dictaminando que hay 2 días a la semana o 3 días a la semana, según qué frigorífico es, no van a poder faenar, no van a trabajar. Así que acá mismo, yo creo que en Swift me están diciendo los muchachos que puede haber problemas la semana que viene. Y eso está pasando en todo el resto del país. No hay hacienda, la sequía tuvo mucho que ver en todo. Y bueno, y esas cosas, ¿a qué lleva todo eso? Todo lleva a que aumente la carne, que el consumo empiece a bajar de nuevo, y que los trabajadores empecemos a sentir otra vez, si no es de una manera o de otra, yo creo que siempre tenemos que pagar los platos rotos a los que laburan, ¿no? Cuando hay sequía, porque hay sequía. Cuando hay inundaciones, porque no sale el ganado. Ahora, porque no hay hacienda, porque está cara. Bueno, y los trabajadores tenemos que tratar de ver cómo hacemos para sobrevivir la situación esta, que desgraciadamente lo va a pegar un poquito a todos.